peregrinos llegados desde Alemania e Italia que con ilusión vais a participar en la Jornada Mundial de Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud. Bienvenidos amigos, hermanos, todos en el Señor. El motivo central de nuestra Eucaristía es dar gracias a Dios por lo que nos acontece en la vida, por todo cuanto vamos a vivir en estos días y especialmente porque lo sentimos con Él, Él como compañero de viaje. También tenemos la palabra suya, que nos ayuda a pensar con más profundidad y sentido lo que nos acontece en nuestra vida. Finalmente, alimentamos actitudes fundamentales para vivir. Sin amor la vida no vale, sin la vida no se mueve, sin confianza en que Dios nos acompaña no vamos a ninguna parte. Celebramos pues la vida y la celebración a Dios en este banquete eucarístico que nos lleva hasta Jesús y nos introduce en la memoria como anticipo y prenda del banquete del cielo. Con gozo y con fe celebramos esta Santa Misa al comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia, cómo no, de los quintos del 2012, en un largo puente festivo que hoy iniciamos. Pues con estas palabras de Jesús, presidente de los quintos, damos también este saludo cordial de bienvenida a nuestro muy ilustre ayuntamiento aquí presente en esta misa de las fiestas de la juventud. No estamos habituados a ver esta imagen de alegría, de acogida y de fraternidad. Bienvenidos al hermano sacerdote, el padre Leonel, a las hermanas Sor Claudia y Sor Patricia. Tampoco estamos acostumbrados a ver esta imagen habitual en la fiesta de la juventud y a todos los que de una forma o de otra habéis querido haceros presentes participando junto a los quintos y junto a estos jóvenes. Ayer dimos la bienvenida a los jóvenes alemanes. Los pobres italianos tuvieron peor suerte anoche, vinieron de madrugada. Tenemos que agradecer al señor alcalde que nos dejara la Casa de Cultura para que a las 4 de la mañana el grupo de Azagra y también los de Andosilla pudieran pernoctar en Azagra. Muchas gracias en nombre de toda la comisión. Y comenzamos pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Tentados, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Una voz suave aumenta los amigos, unos labios amables aumentan los saludos. Sean muchos los que te saludan, pero confidentes uno entre mil. Si adquieres un amigo, hazlo con cierto. No te pides enseguida de él, porque hay amigos de un momento que no duran un tiempo de peligro. Hay amigos que se vuelven enemigos y te afrentan descubriendo tus riñas. Hay amigos que acompañan en la mesa, no aparecen a la hora de la desgracia. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te alcanza la desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Apártate de tu enemigo y sé cauto con tu amigo. Al amigo fiel, tenlo por amigo. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, ni se puede pagar su valor. Un amigo fiel es un talismán. El que teme a Dios lo alcanza. Su camarada será como él y sus acciones como su fama. Palabra de Dios.